Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Las bibliotecas Duhaucuse les dan una cordial bienvenida y agradecen su presencia en este evento patrocinado por la prestigiosa editorial universitaria y que hemos denominado El impacto del turismo en los parques nacionales, a cargo del entomólogo Alfredo Ugarte, popularmente conocido como el bichólogo. Alfredo es conocido además por su larga carrera como conductor de programas de televisión. La Ley de la Selva, Brigada Animal, Bitácora de Viajes, por nombrar algunos. Incursionando además en la producción de programas para la BBC y Nat Geo. Para nosotros, esta es una gran oportunidad de conocer más sus experiencias y su singular mirada de relacionarse con la naturaleza y el medio ambiente. Antes de su exposición, le doy la palabra a Víctor Letelier, director del área editorial de Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Darle la bienvenida a todas y todos los que están compartiendo esta presentación. Agradecer a Duoc-UC la oportunidad de compartir con uno de nuestros grandes autores y hacer extensivo todo el aparataje del catálogo con el que cuenta Editorial Universitaria en las distintas líneas para que esté al alcance de todos los estudiantes. Para la editorial universitaria es importante hacer este tipo de alianzas y presentar justamente la producción a partir de la entrega de conocimiento. Hemos desarrollado a lo largo de más de 20 años, 75 que lleva la editorial universitaria, desarrollado justamente colecciones en el área del medio ambiente, biodiversidad. Y en las distintas áreas, tanto de administración, filosofía, historia, tenemos un catálogo muy extenso al cual invitamos a conocer y visitar. Visitar nuestras redes sociales, constantemente estamos haciendo actividades, presentaciones de libros. Por lo tanto, dejamos a todos y todas ustedes cordialmente invitados a nuestra editorial, a su editorial, para que vean todo el bagaje de conocimientos que pueden encontrar en nuestras vitrinas. Agradecer a Fe Ugarte y nuevamente a Duocuse por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, durante la exposición hay un formulario en que ustedes tienen que llenarlo para participar en un sorteo de libros que nos ha donado gentilmente Editorial Universitaria. Así que les pedimos entonces que llenen este formulario y al final de la presentación vamos a tener los ganadores, pero se las vamos a avisar internamente para no retardar, digamos, la exposición de Alfredo, que es lo que nos convoca. Ahora sí que le doy la palabra a Alfredo. La pantalla es toda tuya. Adelante. Gracias, Marcela, muchísimas gracias. Bueno, es tan raro verse uno aquí en la pantalla, porque uno normalmente está acostumbrado a hablarle a la cámara, pero no a la pantalla. Así que, bueno, les quiero contar que vamos a hacer una pequeña charla. La voy a hacer un poquitito desde el punto de vista experiencial, en lo que me ha tocado vivir, digamos. A lo largo de mi carrera como entomólogo, como niño primero, porque tuve la suerte de nacer en una familia que siempre me inculcó mucho el recorrer Chile, y después como entomólogo me tocó también viajar mucho por Chile. Así que puedo decir que primero conocí muy bien mi país, y lo sigo conociendo, y después he tenido la suerte de poder recorrer el mundo, estar en distintos lugares. Entonces, la charla que vamos a hacer ahora está enfocada desde el punto de vista de la experiencia personal, ¿ya? Además de los argumentos científicos y todo lo que tengamos que ir aportando en esto. Así que partamos y les voy a contar que cuando me encargaron hablar sobre esto, uno tiende a pensar siempre que hay solo impactos negativos, ¿ya? Porque son los efectos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Vamos con la siguiente slide. Antes que nada, ustedes saben que Chile tiene
40 y tantos parques nacionales, otras reservas nacionales, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo les quiero contar, y algo que siempre he dicho, yo creo que uno como chileno no debería morirse sin haber conocido al menos 3 parques nacionales, o estos que están aquí en la lista, ¿ya? Y les voy a explicar por qué los coloqué. El Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández está compuesto por... ¿Por qué se llama archipiélago? Porque son 3 islas los que las componen, ¿ya? La isla Santa Clara, la isla Robinson Crusoe y la isla Alejandro Selkie. Y la Alejandro Selkie está lejísimo, está muy, muy lejos. Pero bueno, pero en el fondo de lo que vamos a hablar ahora es sobre la isla Robinson Crusoe. Y si bien es un parque precioso, y lo coloqué en esta lista porque es un lugar muy bonito, con lugares fascinantes, ya vamos a hablar en detalle de él, es hoy día, internacionalmente hablando, el parque número 1 en mayor peligro. Y está, cuando uno dice en peligro a nivel internacional, la palabra es muy amplia, ¿ya? Pero es el parque nacional a nivel mundial el que está en la lista, en el número 1 de los parques en mayor peligro. Y eso es muy, muy importante. Después les voy a explicar un poquito por qué. Ahora, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y lo coloqué en la lista, pero no está dentro de los 3 predilectos que yo les digo que no, nadie puede morirse sin haber visitado al menos estos 3 parques, porque es de difícil acceso. En barco uno se demora 4 días más o menos, depende cómo esté el clima, y en avión es cortito, pero es muy caro. Entonces es un lugar que tiene una accesibilidad bastante complicada, por lo tanto no lo coloqué dentro de los 3 indispensables. Después está, y aquí por eso les coloqué A, B y C, porque tampoco quiero decir cuál es más importante que el otro, pero yo creo que estos son los 3 parques que todos los chilenos deberíamos conocer, al menos. Uno, el primero es Torres del Paine. Bueno, da para hablar muchísimo y vamos a hablar sobre ese. Después está el Parque Nacional Lauca, que está en el otro extremo. Está en el norte, en la cordillera, en el altiplano de Arica, ¿ya? Es un parque maravilloso. Y el tercero es un lugar que muy poca gente conoce, porque los demás son, desde el punto de vista estético y de fotografía, bastante conocidos. Quizá Torres del Paine, no me cabe la menor duda, que es lejos el parque nacional más conocido de Chile. Lejos, de todas maneras. Tanto nacional como internacionalmente, hablando. Después yo diría que el Parque Nacional Lauca también es un lugar increíble y muy, muy reconocido, quizás junto con la zona de lo que significa San Pedro Atacama, por ahí. La gente tiende a confundirlos, pero por ahí están. Y eso que están bastante distantes, ¿no? Pero el tercer lugar es el Parque Nacional Las Nalcas. No es Parque Nacional, es Reserva Nacional. Y después les voy a explicar las pequeñas diferencias que hay. Y este es un lugar que tiene absoluta accesibilidad, o sea, está en la cordillera de Temuco, está en el acceso entre Curacautín y Lonquimay, y normalmente la gente comete el error, lo pongo entre comillas el error, de cuando viaja desde Curacautín hacia Lonquimay, lo hace por el túnel Las Raíces, y no lo hace... recorriendo esta reserva nacional que son Las Nalcas, por la cuesta Las Raíces. Para mí es uno de los lugares más lindos de Chile, y por eso creo que con estos 3 parques uno, como chileno, se puede morir tranquilo desde el punto de vista de decir, miren, conozco al menos los 3 lugares más lindos de Chile. Ustedes saben que sobre gusto no hay nada escrito, a pesar de que hay mucho escrito, pero no importa, el dicho es así, sobre gusto no hay nada escrito, y a alguien le podrá gustar más, no sé, La Campana, a otro le gustará más, no sé, o cualquier otro parque, digamos, Vicente Pérez Rosales, no sé, pero desde el punto de vista, yo creo que estético, son de todas maneras sobresalientes. Y hoy día vamos a hablar entonces sobre estos 4 que llevamos acá, vamos a incluir también el Parque Nacional Cerro Castillo, que también es maravilloso,
el Parque Nacional Radal Siete Tazas, y vamos a hablar del Parque Nacional Rapa Nui. Antiguamente se conocía como Isla de Pascua, hoy día oficialmente el nombre es Rapa Nui, y le puse ahí que es un caso muy especial, y ya cuando hablemos sobre él me van a entender por qué es un caso muy especial. Vamos primero a un aspecto un poquitito técnico, veamos la próxima diapositiva. Esto es re importante que uno se empiece a familiarizar con el SNASPE. El SNASPE es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Y ahí le subrayé y le puse en negrita cada una de las letras que da origen a esta sigla que es el SNASPE. ¿Ya? El SNASPE está compuesto por 42 parques nacionales. Aquí no sé por qué se me olvidó decirle, son la cantidad de hectáreas que tienen, el total. De los 42 parques hay 13.206.810 hectáreas de parques nacionales. Reservas nacionales hay 46 y monumentos naturales 18. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra? No es menor. Veamos la siguiente. Parque nacional, esto yo no se lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer, se refiere principalmente a un lugar que tiene que ser protegido, ¿ya?, con vigilancia oficial y que tiene importancia nacional. Hoy día es la mejor categoría para proteger un lugar, ¿ya? Y está destinado para proteger flora, fauna y conservación de bellezas escénicas, ¿ya? O sea, algo que puede ser bonito ya es suficiente para que esté dentro de un parque nacional. Y aquí viene una pregunta muy importante, que es lo que estábamos tratando de contestar, de que, qué significa ser parque nacional. Y aquí está lo más importante, que obliga al Estado a proteger y conservar la riqueza de su flora y fauna, ¿ya? Y porque además se caracteriza por ser representativa de una región, pero representativa desde el punto de vista fitozoogeográfico. ¿Qué significa eso? Fito es planta o vegetales, zoo, animales, ¿no es cierto? Geo, tierra, o sea, desde el punto de vista geológico, ¿no es cierto? Entonces, tiene que proteger todo, tiene que ser demostrativo de todo. O sea, de un volcán, que es una estructura geográfica, ¿no es cierto? Tiene que proteger fauna desde el punto de vista zoológico y tiene que proteger vegetación desde el punto de vista fito, ¿ya? Eso es el Parque Nacional y es lejos hoy día la categoría que más protege. En un parque nacional no debería, y de nuevo, entre comillas, no debería haber ganado, no debería haber personas viviendo adentro, no debería, estoy diciéndolo de esa forma, porque el parque nacional más antiguo de Chile, que es el Parque Vicente Pérez Rosales, ¿no es cierto?, todo lo que es el Salto Pechogüe, la Laguna Todos los Santos, el Lago Todos los Santos, etcétera, está lleno de particulares. Pero bueno, son cosas que han pasado y hay que ver caso a caso, pero en el fondo la definición de parque nacional incluye que no debería haber particulares adentro, no debería haber ganado, no debería haber contaminación controlada, por ejemplo, lanchas, motos, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Vamos con la segunda. Eso es un parque nacional. No es la segunda, pero no importa. Vamos con la siguiente. Ahora, reserva nacional. Acuérdense que estábamos viendo parque nacional, ahora vamos a ver reserva nacional y después monumento natural. La reserva nacional es una categoría, un escalón más abajo, ¿ya?, que también está destinado para la conservación y utilización bajo vigilancia oficial, ¿ya? También destinado a la flora y la fauna, ¿ya? Y que sean una protección, y aquí viene lo más importante, por eso yo lo subrayé, dice, protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas. Y eso que sea compatible abre la puerta a muchas cosas. Por ejemplo, el que hayan privado dentro, el que haya ganadería o crianza de animales como
de todo tipo, digamos, ganadero, ¿no es cierto? Desarrollo ganadero, que la gente pueda entrar con una mascota, con perros, con gatos, con otro tipo de mascota, etc. Y también se permite la comercialización de las tierras dentro de una reserva nacional, ¿ya? Y ahora nos vamos a la última categoría, que es el monumento natural. El monumento natural se refiere a cosas, ¿ya? Y por eso dice, son las regiones, los objetos y las especies vivas de animales o plantas de interés estético o de valor histórico o científico, ¿ya? A los cuales se les va a dar protección. Y aquí, por eso les coloqué en este caso ejemplos. El picaflor de Arica. El picaflor de Arica no está en ninguna reserva nacional ni parque nacional. Pero el ave, el picaflor de Arica, que es una mosquita así chiquitito, es uno de los picaflores más chicos del mundo, es a 4 gramos, para que tengan una idea. Es así, ¿ya? Está considerado monumento natural. ¿De qué sirve? De nada. De lo único que sirve es para obstaculizar los trabajos y los estudios que se puedan hacer. Pero en la práctica, para salvar al picaflor de Arica, de nada, ¿ya? Bueno, sí, no seamos tan extremistas, pero yo creo que sí algunas cosas pueden servir, ¿ya? Pero en principio mi experiencia dice que prácticamente nada. Por ejemplo, el canquén colorado, que es una butarda, un ganso silvestre, más o menos grandote de este porte, que vive en el extremo sur de Chile, ¿no es cierto? También está declarado monumento natural. El problema es que en Argentina lo declararon presa de caza. Entonces, no sacamos nada nosotros, porque además la gran mayoría de los canquenes colorados nidifican en Argentina, entonces es un problemazo. Pero bueno, ya sí. Está también, por ejemplo, el monumento natural El Morado, que está aquí en el Cajón del Maipo, me imagino que muchos saben de quién estoy hablando, y El Morado lo que pretende proteger ahí son los fósiles. Básicamente, hay huellas de dinosaurios, está lleno de amonites, y caracoles, etc. Y lo que se quiere proteger, entonces, es los fósiles, ¿ya? El Salar de Surire, la Quebrada de Cardones, que son cactus, ¿no es cierto? Pichasca, que es una cueva llena de petroglifos, maravilloso, que está desde Huasco hacia, Huasco no, desde Ovalle hacia la cordillera, hacia Hurtado, para allá. Paposo Norte, que es un bosque maravilloso que hay como 100 kilómetros al sur de Antofagasta, para que se ubiquen. Y también, por ejemplo, se considera monumento natural a los pingüinos, a todos los pingüinos, todas las aves pingüinos se les consideró monumento natural, ¿ya? Entonces, tenemos estas tres categorías. Parque Nacional, que es lejos la mejor categoría que hay, donde hay mayor obligación del Estado de proteger, ¿no es cierto? Después, Reserva Nacional y Monumento Natural. Es súper importante entender que existen estas tres categorías, ¿ya? Vamos a la siguiente. Y ahora nos vamos a meter en estos 7 parques que yo les había recomendado y que yo creo que hay que conocer. ¿Y por qué? Después van a entender el por qué, si estamos hablando de cuáles son los efectos del turismo en los parques, por qué les voy a presentar primero a 7 parques, y porque si no podríamos estar hablando toda la noche, ¿no es cierto?, de todos los parques, pero, y no quiero ir directo a los efectos, sino que primero quiero presentárselos, ¿ya? Vámonos entonces al Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernando, que fue creado, imagínense, el año 1935, y aquí lo más importante de esto es que destacan, por ejemplo, el único mamífero endémico, que es el lobo fino o el lobo de 2 pelos de Juan Fernando. Ese animal, que después se lo voy a presentar, tiene una historia increíble. Lo interesante, y quédense con este número en la cabeza, es que al día de hoy, una un conteo que se hizo muy conservador, habló de 800.000 ejemplares. Quédense con ese número. 800.000 ejemplares, casi 1 millón de ejemplares, ¿ya? Y dentro y el otro ejemplar que es endémico del lugar y que es lejos del ícono más conocido, ¿no es cierto? Es el picaflor de Juan Fernández, que también lo vamos a conocer y ahí también le voy a contar una pequeña historia sobre él. Y lo otro interesante de este lugar es que hay 137 especies endémicas en plantas.
y de las cuales 213 especies son nativas. ¿Ya? Eso es monstruoso, monstruoso. O sea, que más del 50% de las especies vegetales sean endémicas, ¿saben lo que significa endémico? ¿No es cierto? Único y propio de ese lugar, que no está en ningún otro lugar del planeta Tierra más que en el archipiélago de Juan Fernández. Y cuando les dije que el archipiélago de Juan Fernández estaba compuesto por tres islas, la flora está básicamente en dos islas, en Robinson Crusoe y en Selkie, porque Santa Clara es una isla chica que los conejos no dejaron nada, así que ya es un desierto. Entonces, imagínense, no hay ningún lugar del planeta, ni Galápagos, que tenga más del 50%, como en este caso, ¿no es cierto?, de endemismo. Eso es de un tesoro increíble. Y ahí está la razón del por qué el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández está en el número uno de la lista internacional de parques en mayor peligro. Porque es tan frágil, cualquier error, principalmente humano, puede provocar una debacle, un desastre ecológico. Y ahí viene otro de los puntos interesantes, además de tener dos especies endémicas, una de mamífero y otra de aves, ¿no es cierto? Y todas estas que yo les decía, de 137 especies de endémicas de plantas, ¿no es cierto? Y aquí viene una experiencia personal. Yo he tenido la suerte de bucear, yo soy buzo, se puede decir buzo profesional, open water, y otras calificaciones en otras categorías. Y he buceado en África, he buceado en la Gran Barrera de Coral en Australia, he buceado en Centroamérica, en los Big Blue, he buceado en la Isla del Cobo, que está considerada una de las maravillas del mundo, etc. Pero nunca había buceado, y lo he hecho varias veces, en el lugar más espectacular del mundo, que es Juan Fernández. El archipiélago de Juan Fernández, un buceo absolutamente espectacular. Espectacular. Partiendo por el muelle de donde atracan las lanchas y los barcos ahí en el pueblo, ¿no es cierto? Ya bucear en el puro muelle es alucinante. Increíble. La cantidad de peces, la cantidad de pulpos, langostas ahí mismo. Es una cosa espectacular. Buceo diurno, buceo nocturno, extraordinario, increíble. El buceo de popitos. Usted me dice, ¿qué es eso del buceo de Popito? Hay un lugar en uno de los costados de la isla donde está la maternidad del lobo de Juan Fernández. Es un lugar que debe tener una superficie más o menos de unas 30 hectáreas, más o menos, o sea, es grandote, 30.000 metros cuadrados más o menos, que es como una bahía chiquitita que tiene una entrada muy pequeña. Y después se forma como una laguna gigante, donde deben quedar adentro unas 50 a 100 hembras, que son como las babysitters, le decimos nosotros, ¿no es cierto? De el 90% de las crías del lobo de Juan Fernández, de la temporada, obviamente, están ahí. Entonces, mientras los papás van a buscar comida, quedan unas babysitters, que yo les digo, unas hembras, ¿no es cierto?, protegiendo a las crías. Y uno se mete buceando, no es un buceo, es más bien un nado con ellos. De hecho, nosotros nos sacábamos las botellas y buceábamos solo con los trajes para poder aguantar más tiempo con el agua, ¿no es cierto?, por la temperatura del agua, a pesar de que no es tan helado como aquí en la zona central, o en la costa, digamos, porque está bien escrito, lo escribí así medio a la rápida, pero es un barco que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que se transformó, y de hecho hay una película que se llama El Hundan al Dresden, y el Dresden tiene una historia, porque se viene por tierra, por el estrecho de Magallanes, arrancando de los aliados que lo querían hundir, y se esconde primero en Chiloé continental, en una bahía que no recuerdo el nombre ahora, se esconde ahí, los engaña a todos, ¿no es cierto? Todos los demás siguen hacia el norte, y después de ahí sale y emprende hacia Juan Fernández a buscar abastecimiento de petróleo y todo, se lo iban a robar a los chilenos. Y ahí lo pillan los aliados, lo cercan y le empiezan a dar duro un bombardeo de aquellos,
pero finalmente los mismos alemanes hunden al Dresden para que no quede en manos de los aliados y no lo usen. Entonces, bueno, y está hundido más o menos entre 40 y 60 metros, está ladeado. Entonces la parte más alta tiene 40 y la parte más honda tiene 60 metros. Y es un buceo muy entretenido porque es un barco de guerra, me tocó hacerlo también, y ver los cañones y verlo es muy bonito, es muy impresionante. También el buceo con langostas, espectacular, y el buceo con pulpos también. O sea, ir a bucear langostas, ir a bucear pulpos es realmente espectacular. Valeria, parece que hay preguntas, ¿o no? Alfredo, te quiero interrumpir un momento para dar el aviso del concurso. Muy bien. Ya dejamos listo el link aquí en los comentarios del en vivo. Contestando la pregunta, que es súper simple. ¿Qué parque nacional conocen o cuál les gustaría conocer? Lo dejan en el link del formulario Google y podrían participar por uno de estos libros que está sorteando la editorial universitaria. Además de contarte que Esteban Hernández nos hizo una pregunta y dice, ¿ya? ¿Cuántos parques marítimos hay en Chile? Buenísima pregunta. Así es. En principio, no hay ninguno. En estricto rigor, hoy día, parques marítimos, por ley y ya establecidos, hoy día, entiendo, según mis conocimientos legales, ¿no es cierto?, es que no hay ningún parque nacional marítimo, ¿ya? Y eso es debido a que hay una pugna, una controversia entre el Servicio Nacional, el SAC, el Servicio Nacional de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero, se me confundió, el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿ya?, a través del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, y Sernapesca. Porque hoy día las especies o los lugares protegidos están a cargo, todo lo que es terrestre, a cargo del SAG, ¿ya? Ojo, los parques nacionales y reservas, y etcétera, y monumentos, los administra CONAF, pero el encargado de la protección de las especies es el SAG. Pero si hay una especie que está en el agua, entonces entra Sernapesca, ¿ya? Y ahí hoy día tenemos un vacío legal que hace que entren en conflicto. Me tocó a mí estar en el medio de una pelea cuando se produjo un varamiento de un delfín liso, que se llama, un delfín muy raro que no tiene aleta caudal, ¿ya? Varó en la zona cerca de Talcahuano, por allá en Tomé, varó este delfín, y estaba ahí en la playa, las olas lo daban vuelta para un lado, para el otro, el pobre se estaba muriendo, y nosotros no podíamos hacer nada porque estaba Sernapesca pidiendo que le dieran la tutela a ellos, y el SAC pidiéndola a ella porque no, porque era un mamífero. Y bueno, cuento corto, nosotros en un minuto dijimos, ¿saben qué? Solucionen su problema cuando puedan, nosotros vamos a pescar el delfín y lo vamos a tratar de salvar. Y bueno, desgraciadamente no lo pudimos salvar. Pero nosotros infringimos todas las leyes, entre comillas, porque ellos dos, estas dos instituciones, no se ponían de acuerdo. Y fue bien terrible. Entonces, bueno, hoy día, en todo lo que significa los parques marinos, está ocurriendo eso. Y se está tratando de solucionar, y en eso están. Pero como ustedes saben, en este país hay cosas mucho más importantes, como las elecciones, y que el cuarto retiro, o el segundo retiro, y no sé qué, estas cosas son mucho más importantes que solucionar nuestro problema de los parques marinos, que es una necesidad urgente. Sí hay parques marinos, entre comillas, privados, ¿ya? Hay personas, grandes instituciones que tienen unos campos muy grandes que abarcan parte del campo, entonces ellos lo declaran, a pesar de que no son dueños del mar, que nadie es dueño ni siquiera de la playa, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos bien. Entonces, que los han donado como reserva. Pero hoy día legalmente entiendo que todavía no se soluciona ese problema. Así que, perdón la respuesta tan larga, pero era... Pero era una muy buena pregunta. Sí. Como oye, y saludo a Connie Kuchel de Puerto Montt, que debe ser pariente de don Guillermo Kuchel, un gran entomólogo, ex sacerdote y un gran entomólogo, que ya falleció creo que el año pasado o antepasado, que debe ser tío abuelo o algo así de la Connie Kuchel. Mire, nos acaba de llegar otra pregunta, y con esto, para que puedas continuar con tu presentación, Ricardo Vargas nos dice... Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los parques que actualmente se encuentran afectados debido al turismo? Y si se puede saber por qué. Va para largo también.
Ya, hoy día yo te diría, me atrevería a decir que el con nombre, ¿ya? Con nombre y apellido, el 90% de los parques nacionales están afectados por el turismo. ¿Por qué digo que 90 y no el 100? Porque hay muchos parques nacionales que hoy día no tienen acceso. Que hay, ese es uno de los problemas que tenemos a todo esto con el SENASPE, que hay mucha sobrerepresentación en el sur y muy baja representación de territorios y cosas así en el norte o en la zona central. Y en el sur está lleno de islas, que solo pueden llegar gente en bote o en barquitos, ¿no es cierto?, en pequeñas embarcaciones, y que hay algunos que nunca ha pisado una persona esos lugares. Entonces, claro, ahí el impacto es cero, ¿ya? Pero en los parques tradicionales ya lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ahí le vamos a contestar a Ricardo, ¿ya? Ya, me dejo Alfredo, vamos con la siguiente. Me quedo esperando Isla Pascua, que es el que me interesa, así que todo tuyo ahora de nuevo la pantalla. La tenemos al final, así que ya, démosle con el otro. Ya, y aquí entonces les presento a Juan Fernández, el archipiélago de Juan Fernández. Ahí está, estas maravillas de fotografías, es un lugar increíble. Miren, eso que parecen palmeras son helechos. Y también hay una palmera endémica de allá. Sí, de hecho, muchos barcos lo que hacían era pasar a Juan Fernández para cortar y poder reparar el mástil. El famoso tesoro de Juan Fernández tiene que ver con eso, pero eso es para una charla aparte, ¿eh? El tesoro de Juan Fernández es una historia fascinante, lo más entretenida que hay. Así que, para que ustedes tengan una idea, esas son las vistas desde el yunque, ¿no es cierto? El cerro más alto que hay en la isla Robinson Crusoe. No tiene playas, son todas de rocas, muy chiquititas, ¿sí? Pero tampoco las necesita. Es un lugar alucinante. Vamos con la siguiente. Aquí el bosque, de nuevo, fíjense estos helechos que crecen, y aquí estamos viendo el sotobosque, porque se produce este bosque enorme, muy alto, que puede ser de 8 metros de altura, que es espectacular. Por ahí circulan, y aquí entre medio de estas raíces que se ven en el suelo, nidifica pardelas, nidifican una serie de aves que ponen ahí más o menos el 80, el 90% de sus nidos están ahí, único y exclusivamente. Por ejemplo, hay una pardela que nidifica el 80%, no, a ver, algo así como el 20% en Juan Fernández y el otro 80% en la isla Mocha. Son los únicos lugares donde nidifican estas pardelas. Entonces, son lugares muy, muy importantes. El problema es que a Juan Fernández, hace más o menos unos 50 años atrás, a alguien se le ocurrió llevar una parejita de coatí. Los coatí son unos animales, unos mamíferos con unas colitas paraditas muy bonitos, son encantadores, lo más simpático, pero son unos grandes depredadores. Y los llevaron, la historia dice que los llevaron para controlar los ratones, otros dicen que no, que los llevó como mascota. Miren, da lo mismo, la cosa es que hoy día la población de coatí es muy alta y está diezmando caracoles, crustáceos, insectos, aves, mamíferos, es un problema. Y bueno, esa es una de las tantas razones del por qué el archipiélago de Juan Fernández está número uno en la lista internacional de los parques en mayor peligro. Sigamos. Aquí está. Él es el lobo fino de Juan Fernández o el lobo de dos pelos. Ahí tenemos un macho, el que está a su derecha, ¿no es cierto? Si es que lo están viendo igual que yo, es un macho. Y la otra es una hembra con un popito. Esos son los famosos popitos. Son todos negritos cuando nacen. Y después, a medida que van tomando la madurez, ¿no es cierto?, sexual, empiezan a cambiar un poco de color. Ese enorme gordo que se ve atrás, obviamente es un macho. Y fíjense en un detalle, se fija que en el macho y en la hembra se ven que tienen orejas, o sea, que tienen un pabellón auricular, o sea, tienen una oreja igual que nosotros. Bueno, eso es lo que los diferencia, lo que diferencia a los lobos de las focas. En este caso, son lobos. Todos los otáridos que tienen oreja, son lobos marinos y las focas no tienen pabellón, son lisos y entonces tienen un hoyito nomás para oír, ¿ya? Esa es una de las diferencias. Es un animal que tiene una historia increíble, se las voy a contar bien cortita. Venían barcos desde el hemisferio norte porque la piel es finísima, la piel es extraordinaria,
se ocupaba para un montón de cosas. Una de las cosas que más se usaba era para los equipos de esquí, porque los pelos son en un solo sentido, son como las escamas de un pescado. Uno puede hacerle cariño a un pescado en un sentido, pero si se lo quieres hacer en el otro sentido, las escamas te frenan. Acá los pelos pasa lo mismo. Entonces, estas pieles se colocaban debajo de los esquí y esto te permitía caminar por la nieve sin ningún problema, en un solo sentido, pero para retroceder no te dejaba. Entonces, es fantástico para esta técnica de esquí, que no me acuerdo cómo se llama, esto de caminar por la nieve. Entonces, bueno, y además abrigos de piel y todo. Hace 70 años atrás, u 80 años atrás, se creyó que se había llegado a la extinción del lobo fino de Juan Fernando. No había ni uno, nadie, hasta que don Olave, no, se me olvidó el nombre, Premio Nacional de Ciencias, uy, se me olvidó, que me perdone este señor, encontró el padre de todos los biólogos marinos y de muchos biólogos hoy día, ¿no es cierto? Incluso ya viejitos, ¿no es cierto? Es este señor, que se me olvidó el nombre, perdonen, pero eso pasa con la edad. Este señor, buceando en Juan Fernández, era un biólogo marino, el padre de la biología marina en Chile, ¿no es cierto? Encontró en una cueva en la isla Robinson Crusoe algo así como 17 ejemplares de lobos marinos. Y cuando él lo descubre, empieza a desarrollarse un plan de protección, ¿no es cierto? Y que debe ser hoy día uno de los planes de conservación y de protección de las especies más exitosos del mundo. Porque se acuerdan que yo les dije que hoy día hay una población estimada de 800.000 ejemplares. Hace 70 años atrás habían 17. Y en 70 años la especie se recuperó y hoy día, y yo me atrevo a decir, hay otros conteos que hablan de más de 1 millón de ejemplares. Y se empezaron a volver a tomar su territorio. Entonces, es una historia muy bonita la que tiene. Por eso yo siempre digo, cuando hago mi charla, digo que la especie humana somos el animal, pues pertenecemos al reino animal, somos el animal más inteligentonto de la Tierra. Inteligente porque podemos hacer cosas maravillosas como esta, solucionar un problema que nosotros mismos habíamos generado, ¿no es cierto? Nosotros llegamos casi al borde de la extinción, o creímos que, de hecho, habíamos extinguido a esta especie. Y resulta que, gracias a un trabajo espectacular que hizo el gobierno de Chile, junto con biólogos, políticos, todos veterinarios, etcétera, etcétera, se logró hoy día que esta especie que estuvo en extinción, ¿no es cierto?, se haya recuperado y hoy día tengamos en promedio, podríamos decir, 1 millón de ejemplares en la isla. Una historia fantástica. Y ojo, uno de los proyectos de conservación más exitosos del mundo, que hoy día en cualquier charla de ecología que haya, se plantea como uno de los proyectos fantásticos y que resultó increíble. Vamos con la siguiente. Aquí se nos viene de inmediato el otro personaje, ella y él. Estos son el picaflor rojo de Juan Fernández. Y claro, el macho es colorín, es completamente rojo, así, ¿no es cierto? Y además tiene sobre su piquito, no sé si lo alcanzan a ver ahí en la foto, una frente dorada, completamente dorada. Ustedes que son jóvenes pueden googlear el picaflor de Juan Fernández y van a ver cientos de fotografías donde se ve el dorado que tiene aquí en la frente el macho. Es único y exclusivo del archipiélago de Juan Fernández. Vive en Isla Robinson Crusoe y en Selkie, o más afuera que le llaman también. Y la hembra es un poquitito menos llamativa desde el punto de vista de los colores, ¿no es cierto? Por una razón obvia y lógica. No es que aquí haya machismo ni ninguna de esas tonteras. No, la hembra tiene mucho menos colores. Primero, porque no necesita llamar la atención de nadie. El macho necesita llamar la atención de la hembra y hace una serie de cosas, vuelos, además de los colores, ¿no es cierto? Para atraerla y demostrarle que su genética es la que debe conservarse, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo de todo este galanterío que hay. Y la hembra, además, es la que incuba los huevos. Entonces, si ella fuera de colores llamativos, llamaría la atención de los depredadores y, por lo tanto, la probabilidad de que sus huevitos prosperen es muy baja.
Por eso que ellas son, en general, las aves, las hembras, son de colores bastante más apagados, ¿ya? Eso es una aclaración interesante. Pero este pajarito, como les decía, es único y exclusivo de el archipiélago de Juan Fernández, del Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández. Y ojo, está en grave peligro de extinción, básicamente por la introducción de una plaga, que al final vamos a hablar un poquitito sobre el efecto, como efecto, digamos, de la introducción de las plagas. Después se los cuento y les detallo eso. Vamos con el siguiente, porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo lo que teníamos que ver. Vámonos al Parque Nacional Torres del Paine. En este parque yo lo voy a usar como ícono, porque como todo el mundo lo conoce, y si no ha tenido la suerte de ir, ¿no es cierto?, al menos lo conoce desde el punto de vista fotográfico, dónde queda, en las cosas que han pasado, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como dato así importante, explicar que son 1.814 kilómetros cuadrados, nunca lo he transformado, son como 18.000 hectáreas o algo así, o 1.800 hectáreas, algo así, porque hay que dividirlo por 10, hay que ver ahí. Fue creado en 1959 gracias a la donación de una familia, ¿no es cierto?, que entregó este campo, y es lejos el parque con mayor cantidad de visitantes. Solo el 2018, porque hasta ahí llegó, empezó la pandemia, entonces hasta el 2018 entraron 280.745 personas registradas, porque hay un montón de otras personas que a veces por trabajo, por distintas cosas, no se registran, entonces... Pero bueno, lo importante es que hay una cantidad de fauna, y aquí sí que se da esta palabra que decíamos, fitozoogeográfico, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista de las plantas es espectacular, desde el punto de vista de los animales es increíble, y desde el punto de vista geográfico, de las formaciones geológicas que hay ahí, ¿para qué decir, no es cierto? Y lo otro importante es que es tan conocido internacionalmente que el año 78 se declaró reserva de la biosfera. Así es que eso es muy, muy importante también. Vamos con la siguiente fotografía. Y aquí les presento a nuestro querido Parque Nacional Torres del Paine. Algo pasa que no se ve... Ahí sí. Miren qué maravilla. Esto es uno de los lugares más espectaculares. Esta fotografía está tomada desde un hotel que hay adentro. CONAF entrega concesiones para poder desarrollar el turismo, ¿ya? Y después les voy a explicar y vamos a ver la importancia que tiene. Esto es una pasarela que desarrolla el Hotel Explora, que permite caminar sin tener un impacto sobre la vegetación, sobre el suelo, etc. Ya vamos a hablar más en detalle sobre eso. Vamos con la siguiente. Qué maravilla, ¿no? Y aquí hay distintas fotografías de lo que son hoy día, de lo que es el Parque Nacional Torres del Paine. Si ustedes se fijan, en esa pequeña isla también hay un hotel con una pasarela, que también es una concesión. Los guanacos son lejos el ícono más importante y más conocido del Parque Nacional Torres del Paine. Y ojo, las dos fotos que están a mano izquierda están mostrando los cuernos del Paine, ¿ya?, que son unas estructuras graníticas bien especiales con dos historias geológicas diferentes. Por eso son claras en un lado y negras hacia la punta. Y las verdaderas torres del Paine están en las dos fotografías que hay a mano derecha. Una en la laguna, ¿no es cierto?, que uno accede a esa laguna caminando, que es un espectáculo, además de lo lindo que es y un esfuerzo. Pero vayan en verano y es el paseo Ahumada, por decirlo desde un punto de vista bien centralista, ¿no es cierto?, de lo que es Santiago, es caminar por el paseo Ahumada, la cantidad de gente. Cosa que para mí es una buena noticia. Yo prefiero que la gente esté caminando en esos senderos, aunque tenga un impacto, que a que esté, no sé, encerrado en sus casas, haciendo juegos con Play o metido en el mall. Así que ya, vamos con la siguiente. Nos vamos entonces al Parque Nacional Lauca. El Parque Nacional Lauca, yo les había dicho que es el que está en el altiplano, en la parte altiplánica de Arica, ¿ya? En todo el borde entre Bolivia y Perú, básicamente. Sí, eso es, porque Argentina está mucho más abajo, ¿ya? Fue creado en el año 70, está compuesto por 137.000 hectáreas, ¿ya? Y el año 81 fue declarado parte integrante de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Y eso es muy, muy importante porque eso establece, permite que muchas especies
que compartimos con Perú y con Bolivia, entonces estén protegidas, digamos, en los tres países. Porque ahí les voy a presentar, por ejemplo, que una de las de las características es el ¿cómo se llama? La taruca. Y la taruca, claro, en Perú la cazan y las persiguen, en Bolivia igual, y en Chile las protegemos. Entonces, desde el año 81 se creó esta red mundial, y eso hace que hoy día la taruca esté protegida en forma internacional, y por lo tanto Perú está obligado y Bolivia están obligados a protegerla. Bueno, pero una de las características, y por eso se los mencioné, es la quenua. La quenua es el árbol que crece a mayor altura en el mundo, ¿ya? La quenua es un árbol que puede alcanzar dimensiones troncos de 50 centímetros, 60 centímetros de diámetro. Es espectacular, es muy bonito, y es el árbol que crece a mayor altura del mundo. O sea, crece a 4.800, 4.500, sin ningún problema. En el Everest, en Nepal, en todos esos lados, los árboles no pasan, no llegan más arriba de los, creo que 2.800, por ahí. De los 2.800, pongámosle 3.000 metros para arriba, ya no hay ni un árbol. Y aquí está el árbol que crece a mayor altura en el mundo. Está lleno de aves, para qué decir, el suri, que es el ñandú del norte, que es una especie distinta al que hay en Torres del Paine o en la Patagonia. Son dos ñandú diferentes. Allá en el norte se le llama suri. Está la kiula, aquí una perdí, etc. Y para mí creo que el mamífero más importante que protege el Parque Nacional Lauca es la taruca, que es el huemul del norte. ¿Cuánta gente sabe que nosotros tenemos huemules en el norte? Y la taruca vive, bueno, desde Perú, pero en Chile vive desde Arica, por decirlo, una ciudad conocida, a pesar de que vive en el altiplano, ¿no? Vive desde Arica hasta taruca, hasta Iquique más o menos, hasta Colchane, que hoy día está tan de moda, para que ustedes tengan idea. Tiene una distribución bastante amplia. Y se sabe, por datos arqueológicos, que antes tenía la distribución incluso hasta Antofagasta. No hasta la ciudad de Antofagasta, sino que de nuevo, hasta el salar de Atacama, hasta donde hoy día estaría la mina escondida, más o menos, por ahí. ¿Ya? Vamos con la siguiente, para que conozcamos de qué estamos hablando cuando digo que uno de los lugares más lindos que hay que conocer, que como chileno uno no se puede morir sin haberlo conocido. Y está medianamente accesible, porque si uno está en Arica, uno puede ir casi por el día a este lugar. Miren qué maravilla. Ese es una de las parinas ¿cómo se llama? Creo, se me olvidó en este minuto, pero bueno, es uno de los volcanes, son dos volcanes espectaculares de 6.000 y tantos metros de altura, que también son un atractivo muy importante para todo lo que significa andinismo, ¿ya? Esos animales que ustedes ven ahí a mano izquierda, a mano derecha, no son guanacos, son vicuñas, ¿ya? Las vicuñas se caracterizan porque ellas viven desde más o menos los 3.000 metros para arriba, y los guanacos más o menos desde los 3.000 para abajo. Ya hay un rango ahí en que se interponen, y hay lugares donde uno puede encontrar vicuñas y guanacos juntas. Pero en general la vicuña es un camélido, uno de los cuatro camélidos sudamericanos, ¿no es cierto?, el que vive a mayor altura, lejos. Vamos con la siguiente. Miren qué maravilla de lugar. Y aquí podemos ver entonces los volcanes. Ustedes ven aquí en la primera diapositiva que hay en la esquina superior izquierda, esta masa verde que fue como una roca verde. Bueno, eso es una yareta. La yareta es una formación vegetal extraordinariamente interesante. También es una planta que crece sobre los 4.000 metros de altura. Se demora un milímetro por año en crecer. Así que imagínense la cantidad de años que tiene esa yareta que está ahí. Si ustedes se fijan abajo, hay otra y así. Y es una planta que en la zona de Antofagasta, por ejemplo, San Pedro de Atacama, está en grave peligro de extinción porque se usó mucho tiempo como combustible para la fundición de Chuquicamata. Pero en la zona de Arica, en el Parque Nacional Lauca, hoy día no está en peligro porque ahí no se ocupaba, entonces no está en peligro. Pero de ella dependen, por ejemplo, las vizcachas, dependen todos los animales que están viendo ahí. Ustedes en la siguiente foto, en la que está a mano derecha, ¿no es cierto?, con el volcán atrás, ahí están viendo alpacas y llamas seguramente. Aquí se produce, no es tan fácil
diferenciarlo de repente. Y las dos fotos de abajo son de unas lagunas, un conjunto de lagunitas que se llaman las Kota Kotani. Estas lagunitas están un poquitito al este de del pueblito de Parinacota. El pueblito de Parinacota es una maravilla también. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, ya es una maravilla. Se han desarrollado, hay un par de hostales ahí están las oficinas de CONAF también. Hay un par de hostales que la gente ha ido desarrollando y yo creo que Parinacota en poco tiempo más se va a desarrollar mucho, mucho desde el punto de vista turístico, casi como San Pedro Atacama. Para que ustedes tengan una idea, San Pedro Atacama hace solo 25 años atrás había un hotel. Un hotel. Hoy día creo que hay una casa que no es hotel. Todo el resto son hoteles. Entonces, yo creo que con Parinacota y también Colchane, Putre, va a pasar algo parecido como lo que pasó en San Pedro Atacama. Vamos con la siguiente. Y aquí está la Taruca, pues. Este es el Huemul del Norte, que muy pocos chilenos conocemos. Y créanme que es fácil de ver. Cuando uno va desde Arica, sube por el camino internacional que va hacia Bolivia, ¿no es cierto? Uno llega a la ciudad o al pueblo de, no, la ciudad diría yo, de Putre. Es bastante grande, tiene todas las comodidades, todas las necesidades que uno que se requiere. Porque Parinacota ese sí que es un pueblito chiquito, ahí no hay bomba de benzina, no hay nada prácticamente. Una pequeña feria nomás y punto, y la oficina de CONAF. Pero en Putre, donde uno se tiene que abastecer de gasolina o de lo que sea para poder seguir hacia Bolivia. Bueno, y ahí hay un regimiento militar, un poquitito pasado Putre, y como los militares tienen bien, bien protegido, bien cerrado, las tarucas son felices ahí. Y de repente me acuerdo una vez, vi unas tarucas adentro del recinto militar y estaban los militares ahí haciendo guardia en la puerta. Entonces le digo, oiga, ¿puedo pasar a ver los venados? Digo, sí, eso están todo el día ahí. Dije, ¿se van a arrancar? ¡No, son guachitos! Claro, como nadie les dispara, como nadie los persigue, entonces la distancia de fuga, después les explico lo que significa distancia de fuga, es muy reducida. Y uno se puede acercar. Tengo unas fotografías extraordinarias de las tarucas. Miren, ahí tienen, por ejemplo, un macho a mano izquierda, un macho en plena época de celo, con su cornamenta ya limpiecita, impecable, precioso, ¿no es cierto? Y en la foto más grande pueden ver a unos machos también, pero que están con su cornamenta cubierta de piel todavía. Eso ocurre antes de que empiece la época de celo. Entonces, los cuernos les crecen, se le caen todos los años, ¿ya? Esos cuernos maravillosos que ustedes ven ahí, se les caen todos los años y les vuelven a salir. Cuando son jóvenes, tienen unos cachitos chiquititos. Y a medida que van madurando, que van creciendo ellos en edad, cada año le van saliendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que llegan a estos cachos que son normalmente de 2 hasta con a veces 4 puntas o algo así. Pero siempre esos cachos primero se desarrollan así con estos cubiertos de pelo. Esos pelos después se secan y ellos los raspan contra las ramas, contra las piedras y tienen estos cachos limpiecitos, impecables, preciosos, que cualquier hembra cae rendida frente a esos cachos tan lindos. No cumplen otro objetivo más que eso. Y ahí ustedes ven en la foto más grande también 2 machos y 2 hembras también. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ya nos vamos ahora a la Reserva Nacional Las Nalcas, que yo creo que es la Reserva Nacional menos conocida, porque Torres del Paine, ya lo dije, es bien conocido, Lauca un poco menos, pero muy conocido, y Las Nalcas. Creo, y este es el tercer lugar que yo creo que hay que conocer antes de morirse, de todas maneras, que todos los chilenos deberíamos, ojalá, deberíamos tener la suerte de poderlo conocer. Se creó el año 67, o sea, estamos hablando de una buena cantidad de años ya. Tiene una superficie de 17.000 y tantas hectáreas, ¿no es cierto? Está ubicada, como les decía yo, en la región de la Araucanía, dentro de la comuna de Lonquimay. Esto es a 180 kilómetros de la ciudad, al este de la ciudad de Temuco. Como decía, cuando uno va a Temuco, uno puede tomar un desvío que va hacia Curacautín, ¿no es cierto? Victoria, Curacautín. Y de Curacautín uno se va a Malalcahuello, y ahí en Malalcahuello uno puede tomar o hacia el norte, que es la Cuesta Las Raíces, que es lo que yo les digo, que es la maravilla, ¿no es cierto? O
hacia la derecha, hacia el sur, ¿no es cierto?, que es el túnel Las Raíces. Claro, por el túnel es mucho más corto el camino, pero es un túnel. Y qué gracia tiene el túnel. Claro, si ustedes pasan en invierno, a lo mejor van a ver estalactitas de hielo, dicen que es el túnel más largo de América, bla, 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 bla. Es un túnel que se hizo hace muchos años, es para el tren, era para un tren. Hoy día ya no pasa el tren por ahí, así que todavía está en la línea de tren y los durmientes y le pusieron más palitos, entonces uno puede pasar por ahí. Y tiene un semáforo porque es unidireccional. O sea, pasan autos primero para un lado, se prende el semáforo, pasan los otros para el otro, y pero la Cuesta de las Raíces es espectacular. Miren, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es la Cuesta de las Raíces. Ahí se ve el camino. Miren, esta es una de sola de las diapositivas. Ahí está el volcán Lonquimay allá atrás. Está compuesto por volcanes, araucarias, lenga, ñirre, etcétera. Es un lugar maravilloso. Lugares de bosques y lugares donde la ceniza volcánica da la sensación de estar en un valle lunar. Es realmente maravilloso. Y no hay que pagar entrada, está ahí, uno puede pasar, quedarse. Bueno, hoy día hay un centro de esquí en torno al volcán Lonquimay. Entonces, es un lugar que hoy día está agarrando bastante vuelo y que es una de las maravillas que hay. Miren, vamos con la siguiente. Más fotografía. Miren, aquí, por ejemplo, en invierno, miren de nuevo el volcán Lonquimay con esas araucarias maravillosas. En otoño, miren cómo las lengas empiezan y los ñirres empiezan a poner colorado y es realmente una maravilla. Si ustedes van a fines de abril, inicios de mayo, van a ver esa fotografía, esas dos de abajo, con las lengas y los ñirres, que son caducifolios, o sea, que se le caen las hojas, ¿no es cierto?, en pleno otoño y colorados. Es realmente una maravilla. Y el camino, si bien no está pavimentado, es espectacular, porque como es ceniza volcánica, entonces es muy bueno, no necesita 4x4, ni una cosa, nada. Es realmente uno de los lugares más lindos de Chile. Entonces, ya saben, chiquillos, ya saben, antes de morirse, tienen que conocer al menos Torres del Paine, Lauca y Las Nalcas, que es aquí esto. Hay otro parque nacional al lado que se llama Malalcahuello, que están pegaditos, Las Nalcas y Malalcahuello están pegaditos, pero Malalcahuello bonito, todo lo que ustedes quieran, pero para mí, lejos, lo mejor es Las Nalcas, porque tiene la Cuesta de las Raíces, que es espectacular. Vamos con la siguiente. Nos vamos al Parque Nacional Cerro Castillo, un lugar también muy bonito y que mucha gente, y de hecho mi señora siempre me dice, no, yo encuentro mucho más lindo Cerro Castillo. La gran gracia que tiene Cerro Castillo es que es uno de los lugares donde uno puede ver huemules ahí, sin bajarse del auto, es espectacular. Fue creado en el año 70, está en la región de Aysén, está en el lado norte, noreste del lago General Carrera, ¿ya? Vamos con la siguiente. Vamos a ir más rápido porque ya veo que estoy acabando el tiempo. Ahí está, ¿ven? Ese cerro que ustedes ven allá atrás, esos dos cerros, es el que le da el nombre, Cerro Castillo, porque parece un castillo feudal, ¿no es cierto? Lleno de puntas. Tiene una cantidad de senderos, tiene una cantidad de paisajes alucinantes. Y en esa carretera que ustedes ven, que es la carretera que va entre Coyhaique y el lago General Carrera, ¿no es cierto? Ahí, en esa carretera, uno ve carteles que han puesto que dice, cuidado, disminuye la velocidad, zona de huemules. Y de verdad, hay huemules. Yo creo que de las, no sé, voy a decir, 40 veces que he tenido la suerte de pasar de ida o de vuelta, creo que 38 he visto huemules. 38, o sea, creo que dos veces no he visto. Es uno de los lugares más fáciles para ver huemules. Están ahí, en la orilla del camino. De hecho, hay una pradera en un lugar antes de caer a una cuesta que hay. Si uno viene desde Coyhaique hacia el lago General Carrera, hay una parte antes de bajar, hay un mirador, de hecho, muy bonito. Hay, antes de esa cuesta hay una pradera que normalmente están ahí. Y me ha tocado ver hembras con crías, machos peleando. Es una cosa espectacular. Y a mí me desespera porque estoy ahí parado, sentadito, tranquilo, mirándolo. Además, son mansos, se te acercan. De hecho, yo me acuerdo que estábamos con mi familia, con mis hijos, y estábamos ahí quietos, mirando a un macho precioso,
y de repente el maestro estaba comiendo y nos mira, y dice como, yo imagino que él pensó, dijo, ¿qué serán estos bichos tan raros? Y se acercó a nosotros, y los niños se empezaron a asustar, porque con sus lindos cachos, ¿no es cierto?, de asusto, que te veía una raíz de esa, uy. Entonces, yo le digo, niños, tranquilos, tranquilos. Se acercó, me acuerdo que le olió la rodilla al que estaba más adelante, que era la hija más chica, le olió la rodilla, se la dejó mojada, porque tenía una narizota grande, bien mojada, y después siguió comiendo ahí al lado nosotros. Nosotros así, en éxtasis, absolutamente, una maravilla, una experiencia increíble. Y bueno, y de hecho también han habido accidentes, han atropellado huemules ahí. Ahora, lo triste es que esa zona, en la parte del camino, no es parque nacional. El parque nacional está en el cerro allá. Y hay uno de perros, de esos perros, es decir, de ganado, ese ganado le transmite enfermedades, etc. Pero bueno, ya, vamos con otro más. Vamos con la siguiente. Miren, perdonen, es que quería mostrarle. ¿Te puedes devolver? Porque devuélvete un poquitito. No, devuélvete, está ahí avanzando. Otra más. Ahí está. Miren, entonces, y aquí uno llega, después del Parque Nacional Cerro Castillo, ¿no es cierto? Uno llega a lo que es propiamente el lago General Carrera. Y ahí donde está ese puente, semicolgante, ¿no es cierto?, es donde nace el río Báquer, que es uno de los ríos más lindos de Chile. Y toda esa zona no es parque nacional, no está protegida, pero está colinda. Allá al fondo, detrás del puente, por allá al fondo, está Cerro Castillo. Vamos con la siguiente. Y aquí yo les quise mostrar estas fotos. Este es una vista increíble, preciosa, de un trekking que uno hace a una de las lagunas, no recuerdo cómo se llama esta laguna, y puede ver con este esplendor lo que es el Parque Nacional Cerro Castillo. Es realmente una maravilla. Vamos con la siguiente. Y ahora nos metemos ya, ahí está el nacimiento del río Báquer, que es la desembocadura, o el desagüe, mejor dicho, el desagüe del lago General Carrera, que es también uno de los lugares más lindos de Chile, realmente espectaculares, pero bastante más difíciles de acceder, no es tan fácil. Vamos con la siguiente. En el lago General Carrera, todo lo que son las formaciones de mármol, que se llaman conocidas como las catedrales de mármol, que hoy día tiene un turismo increíble. Estas lanchitas salen a cada rato y son cientos de personas que van para allá, cosa que a mí me parece extraordinariamente importante, muy, muy importante. Vamos con la siguiente. Ya, y nos metemos al Parque Nacional Radal Siete Tazas, que también es una maravilla, y después les voy a explicar por qué estoy hablando de ello, ¿no es cierto? Este está en la región en la comuna de Molina, de Talca o Curicó, Talca más bien dicho, hacia la cordillera, ¿no es cierto? Fue creado solamente el 27 de marzo del 2008. Es un parque nacional muy joven. Antes tenía otra categoría, creo que era reserva nacional, y ahora, por eso dice que fue creado recién en el 2008, ¿ya? Así que sí, y se destaca por la vegetación y básicamente por sus siete tazas. Miren, vamos a ver la siguiente. Este también es de muy fácil acceso. Esta es la característica principal del Parque Nacional Siete Tazas. Es una formación geológica erosionada por el agua, ¿no es cierto?, que formó estas tazas, que va cayendo el agua en cascadita, y son realmente siete pozones espectaculares, preciosos, muy, muy bonitos, y en un entorno con un bosque nativo muy bonito. Para el terremoto de febrero del 2011, fue 2010, no sé cuándo, se produjo aquí una grieta y se vació, y el Radal Siete Tazas se secó. Pero la tierra volvió a sellarlo y hoy día está tan lindo como antes. Así que todos los que estaban asustadísimos de que íbamos a perder esta maravilla, bueno, volvió la naturaleza a su cauce normal y volvemos a tener de nuevo entonces esta maravilla. Démosle con la siguiente. Ahí está el Salto La Leona, que es un lugar también precioso, que uno puede llegar tanto por arriba como por abajo. Es un lugar muy, muy bonito, donde la gente se baña, etcétera. Y ahí también podemos ver una foto aérea, seguramente con un dron, de lo que son las siete tazas. Y ahora vámonos al siguiente, porque ya llevamos una hora en este cuento. Sí, así es que... y nos vamos al Parque Nacional Rapa Nui.
¿Y por qué les dije al principio, se acuerdan que les dije que era un caso bien especial? Bueno, porque la verdad es que, ya, primero veamos, fue creado el año 35, el Parque Nacional tiene una característica bien especial, porque el 8 de diciembre del año 35, el 8 de diciembre del 95 se declaró Patrimonio Mundial por la UNESCO, ¿ya? Como una categoría de bien cultural, ¿ya? Y lo otro que es muy importante son 7.000 hectáreas, o sea, prácticamente toda la isla, sí, casi la mitad, ¿no es cierto? Y es coadministrado con la comunidad indígena Mau-Enua, ¿ya? Que está constituido por los miembros del pueblo Rapa Nui, ¿ya? Que son, digamos, es todo el pueblo en realidad, ¿ya? Y esto fue formado recién en julio del 2017, ¿ya? Y uno se pregunta, bueno, y dice, si es un parque nacional, ¿qué es lo que protege? ¿Ya? Y aquí viene una cosa interesante. Desde el punto de vista terrestre, no hay prácticamente nada que proteger. El Parque Nacional Rapa Nui no tiene ningún mamífero propio de la isla. Recién ahora se encontró la primera mariposa, que es una mariposa introducida desde el continente, ¿ya? Una especie europea que ya estaba en Chile y ahora llegó al parque. No hay mariposa. Todas las aves que hay en la isla, ¿ya? Que no son marinas, ¿no es cierto? Son aves introducidas. Diuca, perdiz, yuque, etcétera, gorriones, palomas. Todo es introducido. Hormigas introducidas, baratas introducidas, lagartijas, hay una especie introducida. Todo en la isla es introducido. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué lo nombraron parque nacional si no hay nada que proteger? Lo que pasa es que las aves marinas que hay ahí son muy interesantes. Ahí hay aves que sí vale la pena proteger, pero no están en la isla, están en los motus que se llaman. Estos islotes gigantes que hay en torno a la isla, ¿no es cierto? Son, creo que 6 motus, ¿no es cierto? Y ahí nidifican aves muy importantes. Y esas son las que se protegen. Pero no estamos protegiendo ni a la perdiz, ni a la diuca, ni al tiuque, a ninguna de esas cosas. No, como les decía, no hay mariposas. Hay insectos que son todos plagas, todos introducidos. El toromiro era el único árbol que había en la zona, fue exterminado, extinguido por los propios isleños. Claro, ahora ustedes lo pueden ver en la televisión, ¿no es cierto? Que CMPC logró ayudar y reintroducirlo, y la historia del toromiro es bien interesante. Gracias a que algunos viajeros extranjeros y chilenos que se, voy a decirlo entre comillas, se robaron semillas de toromiro, ¿no es cierto? Y las plantaron en el Jardín Botánico de Viña del Mar, en el Jardín Botánico de Londres y en otros lugares más, ¿no es cierto? Gracias a eso se logró proteger y no se extinguió la especie. Se extinguió de la isla, pero no la especie porque quedaban en Valparaíso y en algunos jardines botánicos como el de Londres y el de París. ¿Y qué es lo que se hizo entonces? Se pescaron semillas de allá y se llevaron a la isla. Las plantaba con as, las sembraba primero, después hacía el trasplante, etcétera, de los arbolitos, ¿no es cierto? Y se morían igual. Entonces decían, ¿pero cómo? ¿Por qué? Hasta que una persona, Juliana Fursi, ella es la presidenta de la Fundación Fungi, o sea, de la Fundación de los Hongos, dijo, claro, lo que pasa es que pasó tanto tiempo la isla sin toromiro que las micorrizas, un hongo que tiene que vivir en simbiosis con las plantas, esa micorriza se extinguió. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que traer toromiro de Valparaíso o de donde sea, pero con tierra, porque en esa tierra vienen las micorrizas. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, CNPC financió todo eso, ¿verdad? Y hoy día el toromiro sí se está repoblando en la isla. Para mí la isla Juan Fernández lo único que protege es los sitios arqueológicos. Porque claro, la arqueología, estas fotografías que vemos ahí son realmente espectaculares. Pero por ejemplo, en la fotografía de más arriba, ¿no es cierto?
que se ve un cerrito con un bosquecito arriba, esos bosques, ¿saben de qué es? De eucaliptus, una especie australiana. No hay nada nativo, no hay nada. Las aves que uno ve corriendo por ahí, aparte de los tíos, son gallinas. Gallinas con una historia increíble. Claro, porque vienen desde Oceanía las gallinas. Fueron traídas por los navegantes antiguos. Y desde aquí esta gallina, que está en Isla de Pascua, llegó a la región de la Araucanía. Y esa mal llamada gallina araucana, de araucana no tiene nada, porque está demostrado genéticamente que es su origen polinésico, ni siquiera de Isla Pascua, de la Polinesia, viene de por allá. Bueno, son datos que uno puede ir entregando de estas cosas. Pero ahora, lo que sí es importante es la fauna marina. Pero de nuevo, el Parque Nacional no protege el mar. Ahí tendríamos que formar un Parque Nacional, bueno, y está en proyecto, ¿no es cierto? Porque hay muchas especies endémicas marinas, especies marinas endémicas de Isla de Pascua. ¿Ya? Bien, no sé si quedan otras. Sí, quedan muchas fotos. Muchas fotos. Y aquí viene lo que nos convoca. Me eché una hora en explicarles lo que son los parques nacionales. Y aquí viene, ¿por qué les dije primero? Porque era tan bonito conocer los parques y la maravilla de lo que estamos hablando. Cuando uno habla de impacto o de efectos, ¿no es cierto? Yo hablo de impacto. Y me gusta resaltar los impactos positivos, porque uno tiende a pensar al tiro en las cosas negativas. No. Los impactos positivos son, creo yo, infinitamente más importantes que los negativos. Y por eso vamos a partir por los impactos positivos. Primero, educación. Ir con colegios. Por ejemplo, en Rapa Nui, yo he hecho clases varias veces, durante 3 años seguidos me tocó ir a hacer clases allá. ¿Y qué es lo que hacíamos? Salíamos de la sala de clase y nos íbamos a los porcheros. Y íbamos a conocer, íbamos a explicarle a los niños, ¿no es cierto?, de la isla, lo que es la naturaleza. Estamos en el Parque Nacional. Esa clase, créanme, que es importantísima. Si además todos los colegios en Chile, escuelas privadas, las que sea, tuvieran la posibilidad de hacer un viaje de estudio que hacen los terceros medios, que lo único que hacen son puras tonteras, y muchos de ellos incluso hasta se van fuera de Chile, se van a Bariloche, no sé dónde, ¿por qué no lo hacen en un parque nacional nuestro? ¿Por qué no conocemos nuestras cosas? Y ahí aprender, y ahí vaya a entender lo que es la fotosíntesis, ahí vaya a poder entender lo que es un mamífero, un marsupial, un pez, la ictiología, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso yo digo que la educación, o sea, los parques nacionales o el SNASPE, ¿no es cierto?, las tres categorías tienen un rol trascendental y fundamental en lo que es educación general. Y, ¿para qué decir lo que es educación ambiental? De todas maneras, ¿ya? Otro efecto positivo es la calidad de vida. Que los chilenos vayamos a nuestros parques nacionales, que en vez de ir al mall, que en vez de ir a no sé dónde y quedarnos encerrados jugando no sé dónde con un computador, vayamos a los parques nacionales. Eso nos mejora nuestra calidad de vida. Por eso les puse paseo, hacer deporte, trekking principalmente, ¿no es cierto? Y actividades en familia, que también hacen muy bien, ¿no es cierto? El otro gran impacto positivo es el desarrollo de la conciencia ambiental. Y aquí está el por qué me pasé una hora mostrándoles fotos maravillosas de los parques nacionales. Porque nadie ama lo que no conoce. Y esto es trascendental. Cuando yo te muestro un parque nacional increíble, o tú tienes la suerte de estar ahí, ¿tú crees que es necesario que yo te ponga un cartelito que diga prohibido botar basura? No, porque es tan lindo el lugar, es tan maravilloso. Cuando a ti te han enseñado que en ese parque nacional, como Juan Fernández, por ejemplo, viven especies únicas en el mundo, y etcétera, etcétera, tú tendrías que ser tonto para contaminar, para dejar basura, para hacer un incendio, ¿entiendes? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos nuestros parques nacionales, ¿ya? Y bueno, ¿para qué decir el impacto en investigación y en mantención y mejora? Porque todo lo que financia el turismo es principalmente lo que es mantención y mejoras. Sí, dime... Valeria.
Valeria, ya se me olvidó, perdón. No te preocupes, que ha estado súper entretenida esta hora y se me ha ido volando. Oye, y tengo algunas preguntas aquí en el chat que no han hecho. Álvaro ya, nos dice. No les hola. Importa que alarguemos un poquito más, ¿o no? Alarguemos un poquito más, ya. ¿Qué más se da? Está tan entretenido el tema. No, fíjate que hemos tenido una convocatoria bien ahí fidelizada. Bien. Y también hemos tenido respuestas a la consulta que habíamos hecho de qué parque te gustaría conocer o conoce. Y dentro de sí, las respuestas ojo, que Valeria, acuérdate que esa pregunta es para poder postular, para poder tratar de ganarse uno de los tres libros que van a que está entregando la editorial universitaria. Y la que más se ha repetido, aunque tú te habías dicho, podía ser por ahí, es Torres del Paine. ¿Viste? Mira, la que más se repite. Ya. Tenemos bueno, una no pregunta importa. En el chat. Dice, ya. ¿Falta más apoyo por parte del Estado para la preservación y cuidado de los parques? De todas maneras. Y más que en el último año se le recortó todavía el presupuesto a CONAF y al SAG y así. Y además no solamente falta más apoyo del Estado, sino que además necesitamos crear más parques nacionales o reservas o monumentos, no sé, en lugares donde están muy poco representados, como la zona central, el norte chico, por decirlo de alguna forma. Hay un montón de lugares que están subrepresentados y son trascendentales, y sobre todo en lo que significa la creación de los corredores biológicos. Así que sí, de todas maneras. Pero ojo, el apoyo por parte del Estado está bien, pero también es importantísimo el apoyo de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Es casi más importante que el apoyo del Estado. Así es. Mira, Carolina Reyes nos dice, está muy interesante. Así que Carolina, vamos a seguir después con la parte 2. Por interno nos llegaron otras preguntitas, Alfredo, y una dice, ¿cuál es la amenaza potencial o en potencia que más está afectando a los parques, además del ser humano? La voy a contestar en la siguiente parte de la charla, ¿ya? Para no repetir. Vamos a estar pendiente. Ya. Y dice, y otra que nos llegó por interno, dice, ¿qué acción del turismo debe modificarse para poder ser parte de un turismo más ecológico y acorde al ecosistema? También la voy a contestar cuando entremos en los impactos negativos, ¿ya? Perfecto. Te dejo con la segunda parte, Alfredo, así que todo tuyo el escenario. Entonces, quiero recalcar también entonces que aquí hay los últimos dos puntos, que son los impactos positivos que tiene el turismo, ¿ya? En que, o los parques nacionales, en lo que significa la investigación. Nadie ama lo que no conoce, de nuevo se los digo. En la medida que nosotros vamos descubriendo especies que pueden ser insectos pequeñitos, o un cóndor, o un animal gigante, ¿no es cierto?, macro, da lo mismo. En la medida que nosotros los vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de la importancia y del rol que juegan en el ecosistema. Y eso es trascendental. Y eso, cuando lo educamos, cuando lo enseñamos a la gente, se nos transforma inmediatamente en un aspecto absolutamente positivo. Entonces, es extraordinario. Y, bueno, ¿para qué decir que hoy día el Parque Nacional Torres del Paine, con sus 200,000+ visitas al año, financian el resto de los parques nacionales que casi no tienen ingresos? Entonces permite tener los cuarta parques, permite tener infraestructura, ir mejorando las cosas, etcétera. Y ahí les voy a contar qué es lo que permite. Entonces es muy, muy importante. Es muy importante. Hoy día el Parque Nacional Torres del Paine ya tiene cuotas. Y eso está establecido desde el punto de vista científico. Cuando te dicen que pueden entrar, no sé, voy a inventar porque no me acuerdo la cifra exacta. No sé, te voy a inventar 400 personas al día, ¿ya? Esas 400 personas están estudiadas y hay argumentos científicos para decir que son 400 y no 350 o 600. No, hay trabajo científico para determinar cuál es la carga, ¿no es cierto?, que puede resistir el parque en determinados momentos. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Así que vámonos ahora con los efectos, con la siguiente. Negativos. Y aquí viene el tema. Vamos a hablar sobre erosión antrópica. Cuando digo antrópicos me refiero a la erosión que produce el hombre, que nosotros producimos, las personas, el Homo sapiens, ¿ya? Incendios, eso es trascendental, y yo creo que ahí con eso respondo la pregunta que decía que cuál era el mayor impacto que había. Fíjense ustedes, les voy a poner un ejemplo concreto. En la zona norte de Santiago hay un lugar que se llama Batuco,
y ese era un humedal extraordinario. Hoy día hay una laguna que se llama la Laguna de Batuco, y la Laguna de Batuco hoy día está protegida, y durante muchos años fue protegida por el SAC, por el Servicio Agrícola Ganadero, a quien corresponde. Yo era inspector ad honorem del SAC, ¿ya? Y nos levantábamos a las 4 de la mañana, íbamos a buscar cazadores furtivos que no tuvieran permiso, otros que tuvieran permiso, y controlarlos, etcétera, etcétera. Y nos pasamos años en eso. Y claro, alguna vez descubrimos un tipo que había matado 2 patos más de los que tenía que haber matado, bla, 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 y pasamos las multas y bien. Resulta que una vez un señor en una planta de tratamientos de aguas servidas, que estaba un poquitito más arriba de la Laguna Batuco, se equivocó y abrió una llave que no tenía que abrir, y en una hora mató más patos, peces, insectos y quién sabe qué otras cosas más, anfibios, etcétera, mató más patos y todos esos animales que en 40 años de cazadores furtivos. En una hora cayó un flujo de agua contaminada a la Laguna de Batuco y no quedó prácticamente nada vivo. En una hora. Entonces, lo que estoy tratando de explicarles es que nos pasamos 10 o 15 o 20 años controlando a los cazadores furtivos, levantándonos a las 4 de la mañana, aquí allá, y una persona en una hora se equivoca y produce un impacto más potente que todos los cazadores que podríamos haber cazado, detectado en estos 20 años de control. Lo mismo ocurre con un incendio. Torres del Paine, por eso les dije que yo iba a tomar como Torres del Paine como ícono, ¿no es cierto? Porque es lejos lo más conocido. Torres del Paine ha tenido tres grandes incendios. Tres grandes incendios. Y cuando uno dice que, por ejemplo, hay una persona que anda cazando y que mató 3 guanacos, por decir algo, o que mató un puma, o 2 pumas, o 5 pumas, casi. Eso, el impacto desde el punto de vista ecológico, es mínimo, mínimo. Pero el impacto de un incendio es monstruosamente más grande. Porque el incendio no solamente mató más de 5 pumas, más de 2 o 3 guanacos, mató quirquinchos, mató arañas, mató bacterias, mató hongos, mató plantas. Hizo todo un cambio en el ecosistema. Lugares que eran de bosques se transformaron en praderas. Lugares que eran de praderas se transformaron en desiertos, porque la erosión no permitió el desarrollo después de praderas nuevamente. Y así. Entonces, muchas veces ponemos nuestros esfuerzos en el momento y en lugares que no son realmente importantes. Mucho más importante es controlar un incendio. Miren lo que voy a decir, y yo sé que es terrible lo que voy a decir, pero podríamos olvidarnos de los cazadores furtivos, olvidarnos de los cazadores que matan pumas y allá. Pero si nos preocupamos de los incendios, el Parque Nacional Torres del Paine va a funcionar impecable. Con unos pocos pumas menos, con unos pocos guanacos menos, por los cazadores furtivos de allá. Pero si tenemos bien controlados los incendios, el parque va a funcionar muchísimo mejor. Yo he sido testigo de uno de los incendios. He estado ahí en el incendio cuando ocurrió. Y ustedes no se pueden imaginar el drama que es eso. Ver a uno de los parques más lindos del mundo, no dije de Chile, uno de los parques nacionales más lindos del mundo, destruyéndose, porque una persona se equivocó, voy a decirlo, equivocó, ¿no es cierto?, e hizo fogata donde no correspondía, no hizo caso. Y ya, ¿qué va a pasar si total? Y pum, la cocinilla se le dio vuelta, agarró el pastito, y con el viento que hay ahí, pum, agarró, y en un rato se quemaron miles de hectáreas. Ya. Vamos a hablar entonces de la erosión antrópica, y aquí tenemos la erosión antrópica. Esto es lo que produce cuando los senderos no están bien delimitados. Cuando devuélvete a la anterior. A la anterior, por favor. A la diapositiva anterior.
quiero mostrarlo eso. Estos son senderos en Torres del Paine, ¿no es cierto? Donde la gente, como no está delimitado el sendero, la gente camina por cualquier parte. Y con la presión enorme que hay de visitantes, empiezan a producir esta erosión que yo le digo erosión antrópica, o sea, erosión hecha por el hombre, ¿ya? Y que, claro, va destruyendo la capa vegetal. La capa vegetal ya no es capaz de retener la tierra, una lluvia, y el agua empieza a correr por estos senderos, por estos riachuelos hechos por nosotros. Y empieza la erosión, y empieza el arrastre. Fíjense en la diapositiva de abajo, donde este sendero ya está completamente con piedra, o sea, la piedra quedó a la vista. Ya no está cubierto de tierra. ¿Por qué? Porque las personas hicieron un verdadero pasillo, ¿no es cierto? La lluvia arrastra todo, más el viento, y empieza a sacar la capa de tierra y ya no pueden volver a crecer las plantas. Lo que se hace normalmente en este tipo de cosas es que se sacrifica un sendero. El problema es que este sendero se transforma en una barrera muchas veces infranqueable para algunos animales. Porque, por ejemplo, les invento arañas que circulan entre medio del pasto ahí, cuando se encuentran con un lugar abierto, se devuelven y no se atreven a cruzar. ¿Por qué? Porque quedan expuestos a los depredadores. Entonces se transforma en una barrera biológica. Nosotros no lo percibimos, pero para insectos, arañas, muchos reptiles, incluso anfibios, pequeños animales, ¿no es cierto? Microanimales, puede ser una barrera infranqueable, imposible de pasar. Y eso es. Entonces, este es un efecto importante y eso es producto de un exceso o un descontrol en el turismo. Por eso es tan importante que cuando uno es guía de turistas, explique estas cosas. Porque la gente no lo hace de mala, no lo hace porque quiere generar esto, es porque no sabe. Y por eso cuando ustedes tienen la misión de estar guiando a un grupo, es muy importante que eduquen en esto, que expliquen. Y si lo ven en el terreno, le dicen, miren, esto es lo que ocurre cuando nosotros nos salimos del sendero. El sendero, si no está con una pasarela y... ¿verdad? Es una zona de sacrificio y lo vale. Está bien, porque esa gente va a pagar, va a ayudar, etcétera, para conservar mejor el parque. Por lo tanto, esa zona de sacrificio, que estamos hablando de un sendero, ¿no es cierto? Lo vale. Ahora, si además podemos hacer una pasarela y podemos irlo cambiando y mejorando, etcétera, etcétera, mejor todavía. ¿Me entienden? Pero hay que ser positivo y no negativo. Cuando uno reclama por algo, normalmente en el reclamo además tiene que estar entregando una posible solución. Porque si no, nos transformamos en unos viejos neuróticos que lo único que hacemos es reclamar nomás. Pero cuando uno reclama, además tiene que entregar soluciones. Y aquí es muy importante eso. Miren, vamos con la siguiente. Incendios. Estas son fotografías del incendio, del último incendio en Torres del Paine, donde hubo un despliegue, un gasto en humano, en tecnología, en maquinarias, en todo, y sin considerar todo el costo que tuvo desde el punto de vista ecológico. Un incendio provocado por una persona, y que tuvo un impacto terrible. Zonas de bosques que hoy día, por más que se haya hecho reforestación y todo, es muy, muy difícil que vuelva a ser lo que era. Bosques de lengas que desaparecieron. Ese guanaco ahí gritando, yo lo encuentro dramático. Esa foto ahí del guanaco. Claro, seguramente el guanaco está llamando o está avisando y está marcando territorio, etc. Y no está gritando con ¿por qué me quemaron esto? Pero para mí es una fotografía que nos hace pensar muchísimo, que nos hace reflexionar sobre el impacto. Y de nuevo, ¿cuántos guardaparques que han perdido el tiempo controlando a un señor que entró sin permiso o no sé qué, que allá, pero no controlamos los lugares de camping? O al personaje que hizo una fogata donde no debía. Miren ahí, esto era un bosque de lengas. La probabilidad que rebroten las lengas ahí es muy baja, porque después de un incendio de estas proporciones, no solamente cambia el paisaje, también hay cambios climáticos. Si no, vean la historia de Aysén y Coyhaique. Coyhaique tenía la misma forestación que tiene Aysén.
hace 80 años atrás. Hace 90 años atrás o 100 años atrás, los colonos en Coyhaique hacían incendios para generar pradera. ¿Por qué? Porque al generar pradera podían meter ganado y al meter ganado podían vivir. Y se generó un incendio de tales proporciones que duró 10 años. El incendio de Coyhaique duró 10 años. Hay algunas personas que dicen que duró hasta 50 años, pero bueno. Y hoy día, para que ustedes tengan una idea, en Coyhaique llueven en promedio 350 milímetros, más o menos, estoy aproximando la cifra. En Aysén, 4.000 milímetros. Y eso es solamente porque al devastar los bosques, cambió el clima. Y hoy día en Coyhaique llueve 300 milímetros y en el otro 4.000 milímetros. 4 metros y en el otro 30 centímetros. Para que tengan una idea. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos con eso. Así que me están pidiendo que nos vayamos resumiendo, pero bueno. Y el otro tema importante, pero yo creo que siendo muy importante, ¿no es cierto? Después de los incendios, ¿no es cierto? Y la erosión, etcétera, está el tema de la basura. Y el tema de la basura es un tema que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes cumple un rol muy, muy importante. Porque la basura no vuelve sola. Y la que la llevó fuimos nosotros. Y aquí tienen más fotografías. Miren, por ejemplo, ahí prohibido botar basura. Y miren cómo está. Será una broma, ¿no? Es una foto en una carretera, en un camino en la zona de Talca. Es increíble. Miren esas aguas ahí todas contaminadas con basura. CONAF, esto es una foto sacada en un parque nacional. CONAF hace unos basureros donde, ¿qué es lo que se busca con eso? De que CONAF después pueda llevarse la basura. Pero el ideal es que cada uno se lleve la propia basura. Y con eso solucionaríamos problemas de plaga, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente. Y aquí está. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Y por eso les puse estas fotografías. Muy fácil. Miren, cuando nosotros estamos de camping, ¿ya? Y nos toca lavar la losa, lo que uno hace es hacer una pequeña lavaza, ¿no es cierto? Porque normalmente es agua del río, del riachuelo, del lago o de donde sea, ¿no es cierto? Y uno hace una pequeña lavaza y ocupa un detergente, que en este caso puse cualquiera, esta Quick, ¿no es cierto? Que dice que además es biodegradable. Claro que es biodegradable, pero si yo esa lavaza con detergente la tiro al río, al lago o al estero, ¿no es cierto? Contamino. Y mato inmediatamente insectos acuáticos, plantas acuáticas, etc. ¿Por qué? Porque aunque el jabón sea biodegradable, ¿no es cierto? Estoy produciendo un impacto directo y rompo la tensión superficial. Hay un montón de efectos que hay y produzco un impacto directo en el momento. Pero si esa misma lavaza yo la pesco y la tiro en la tierra haciendo un pequeño hoyito, ¿no es cierto? La tiro ahí, se sume. Se entierra, ahí sí que se hace biodegradable, porque ahí tiene el tiempo y no produce el impacto. Lo mismo que cuando me lavo los dientes en la mañana o en la noche antes de ir a meterme a la carpa, si estoy de camping. La pasta de dientes no la puedo escupir, ¿no es cierto?, al río, al estero, al lago. La tengo que botar en la tierra. Y la pasta de dientes, ojo, esa sí que es más contaminante, por lo tanto, tengo que hacer un pequeño hoyito que lo puedo hacer con el pie, ¿no es cierto? Nadie está hablando de que hagamos una cueva de metros. No, un pequeño hoyito, boto ahí la pasta, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a tapar. Y sí, y obviamente tiene que ser pasta biodegradable. Y de esa forma, con efecto, con cosas tan pequeñas y tan simples como esa, nosotros estamos cooperando, estamos ayudando. Si yo escupo la pasta de dientes directo al río, es terrible. Especie introducida. El bisón. Este es un animal que fue introducido a Chile de dos formas. Uno, como criaderos de peletería. El bisón, ustedes saben que se hacen unos abrigos de bisón maravillosos, carísimos, aquí y allá. Bueno, hay algunos inteligentes que trajeron unos bisones a Chile para ser criaderos, ¿no es cierto? Porque se desarrolla muy bien en los ambientes del sur de Chile, ¿no es cierto? Y el precio de las pieles se fue abajo, aquí y allá, y no encontraron nada mejor que liberar los bisones. El bisón hoy día es una especie que vive más o menos desde Villarrica, incluso un poquito más al norte, desde Cunco, ¿no es cierto?, hasta Tierra del Fuego. Y créanme que el impacto que tiene, porque es un gran, gran depredador, y no tiene quien lo controle. El impacto que ha tenido es impresionante. Hay lugares donde yo iba a estudiar aves,
donde ustedes veían nidificación de caiquenes, canquenes, etcétera, avutardas, etcétera, donde hoy día no hay nada. Y ustedes ven a los bisones. El pobre pájaro que hace un nido, los bisones se lo hacen chupete. Perdonen la terminología. Es impresionante el impacto que ha tenido el bisón. Y planes para control, casi cero. Vamos con la siguiente especie. Nuestros queridos perros y gatos. Hoy día hay importantes estudios que demuestran que perros y gatos están teniendo un impacto importantísimo, trascendental en nuestra fauna. ¿Sí? Y no estoy hablando de perros asilvestrados, mal llamados asilvestrados. Cuando hablamos de perros asilvestrados, hablamos de perros que fueron abandonados y que ellos por hambre se ponen a cazar. No. Hay unos estudios de un ecólogo, un veterinario de la Universidad Austral que se llama Eduardo Silva, que demuestra que hay perros con nombre y con casa y dueño que tienen un impacto impresionante en áreas protegidas. ¿Y para qué decir en áreas que no son protegidas? Comiendo pudú, guiña, ratones nativos, etc. Impresionante, impresionante. Nos guste o no, desgraciadamente es una realidad. ¿Y para qué decir lo que implica llevar un gato o mi perro, aunque esté con collar y vacunado y todas esas cosas, a un parque nacional? Hay enfermedades que transmiten los perros a los pudús, por ejemplo, y para qué decir a los huemules, ¿no es cierto? A todos los ciervos, a los dos ciervos que hay en Chile, y tres en realidad por el huemul del norte, ¿no es cierto? Que el perro no le pasa nada, pero la transmite en una caca, en un pipí, en un contacto directo con los animales, etcétera, y los pudús, los huemules, las tarucas, chao. Pero al perro no le pasó nada. Y si están vacunados, más todavía, porque llevan el virus en baja, pero lo llevan. Muy, muy importante. Ojalá algún día podamos hablar más en profundidad sobre el impacto que tienen los perros y los gatos con casa, con dueño y con nombre en nuestra fauna. Muy, muy, muy importante. Vamos al siguiente y el último. ¿Y para qué decir? La chaqueta amarilla. La Vespula germánica y Vespula vulgaris son dos especies de chaqueta amarilla que están en Chile establecidas. Llegaron más o menos en la década del 70. La Vespula vulgaris llegó en la década del 2000, más o menos, y están desde La Serena hasta Tierra del Fuego. Y no hay ningún estudio que haya determinado cuál ha sido el impacto que tiene. Pero sí se estima que hoy día, lejos la chaqueta amarilla, es lejos la plaga introducida desde Europa, ¿no es cierto? Por eso se llama Vespula germánica, germánica de German, Alemania, ¿no es cierto? De allá es el origen. ¿No es cierto? La chaqueta amarilla hoy día debe ser la plaga con mayor impacto. Y yo les dije que en Juan Fernández le iba a contar. Bueno, en Juan Fernández, una vez sacamos, los nidos normalmente de la chaqueta amarilla son de más o menos medio metro cúbico, ¿ya? De un nido de una temporada. En Juan Fernández, en el archipiélago, en la isla Robinson Crusoe, encontramos un nido de 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos. Imagínense la cantidad. Un nido normal tiene más o menos 20.000 obreras. 20.000 obreras que están todo el día cazando insectos, lagartijas, pajaritos, etc. Imagínense, 20.000 obreras, un nido normal de medio metro cúbico. Imagínense, eso multiplíquenlo ahora por 8. 20.000 por 8, ¡ay! No quiero ni pensar la cantidad de obreras, el impacto que tuvo eso en Juan Fernández. Bien. No los lateo más, muchachos. Perdonen que haya hecho la última parte muy rápido, pero ya vamos casi para las 2 horas de charla. Así que me pasé un poco. Pero se pasaron volando. Pero bueno, se pasaron volando. Espero que les haya quedado claro. Si hay más preguntas, feliz de contestarlas. Nos quedan las últimas 2 preguntas, Alfredo. Ya, échenle nomás, Valeria. Una de Max dice, ¿de qué forma crees que es mejor afrontar el problema de las especies introducidas? Uf. La mejor forma, yo creo, sí, la mejor forma yo creo que es a nivel gubernamental. Tiene que ser un plan que se desarrolle a nivel nacional, ¿ya? A nivel como de gobierno. Y no estoy hablando si es del gobierno de derecha, de izquierda, de centro. No. Estoy hablando como que tiene que haber un plan nacional. Y ese plan nacional implica educación también. Porque, por ejemplo,
El Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, ha tratado de controlar cotorra argentina, que es un lorito que está teniendo un impacto también muy importante, pero desgraciadamente la ciudadanía, nosotros, no los dejamos. ¿Por qué? Porque ¡ay, pobre lorito! Y no, es más, hay alcaldes que le colocan casitas a esos loritos, los protegen, ¿te fijas? Y claro, es verdad, son unos pobres loros, ellos no tienen por qué pagar el pato, pero desgraciadamente nosotros los humanos los trajimos. Lo mismo los coatí en Juan Fernández, etcétera. Son introducidos y por lo tanto tenemos que tratar de erradicarlos. Y es casi imposible. Hoy día la cotorra argentina ya está en Puerto Montt y tiene una competencia que no se pueden imaginar, un impacto sobre nuestros citácidos, o sea, sobre nuestros loros, sobre choroy y cachaña, muy importante, muy importante. Antiguamente, hasta hace 30 años atrás, los choroy y las cachañas en el invierno migraban y llegaban hasta Santiago. Y era común ver en la precordillera bandadas de choroy y cachaña. Hoy día, hace 10 años, que ya no se ven bandadas de... ¿Por qué? Porque los han desplazado las cotorras argentinas. Y eso se llama un impacto de competencia, desplazamiento por competencia. Y así. Así que sí, pero tiene que ser tratado a nivel gubernamental. Gerard te escribe, tío Alfredo, ¿cómo estás? Saludo de parte de mi familia. Gerard Parsons. Muchas gracias, Gerard. Un saludo grande para toda la familia Parsons. Así que un saludo enorme para todos. Y Patricia Silva tenía una pregunta, le tuvimos que preguntar entre medio de tu exposición, porque se refiere al lobo fino de Juan Fernández y nos hace una pregunta en dos partes. Dice, ¿que haya tantos ejemplares, no se genera una sobrepoblación de esta especie? No, en algún momento para nada. Sus recursos, que se continúa un poquito, dice, y en algún momento sus recursos para la alimentación, ¿se agotarían en algún momento? No, porque se estima que la población promedio que había antes del inicio de la industria de la peletería, así se llaman los que hacían, los que mataban a los lobos marinos, era de aproximadamente 2 millones de ejemplares, ¿ya? Entonces, y recién estamos en 1 millón, así que todavía no. Claro, a lo mejor con la industria pesquera hemos disminuido la cantidad de peces, pero en principio no. Y además eso se regula prácticamente solo. Acuérdense que los animales son muchísimo más sabios que nosotros. Y cuando no encuentran alimento en un lugar, o disminuye la población, o disminuye incluso la tasa de natalidad, la tasa de fertilidad, etcétera, se van distribuyendo por otros lados, y así. Entonces, no, para nada. 800.000 ejemplares de lobo marino no son, son recién hoy día la mitad de lo que debería ser. Alfredo, te voy a dejar ahora con Marcela Méndez para que hagamos la despedida de esta interesante... La pobre Marcela ya debe estar durmiendo. No, está aquí. Y, bueno, dejarte invitado cordialmente para que volvamos a retomar este contacto con la señora Antonio Varas. De verdad que ha sido un momento que se pasó volando, muy entretenido. Y como dijiste, tenemos que saber conocer nuestro país, nuestros parques nacionales. De la lista que mostraste, conozco 2, así que no me puedo morir antes de conocer el último que me falta. Bien. Te dejo aquí con Marcela. Muchas gracias. Ya, gracias. Gracias, Valeria. No, o sea, lo mismo que dice la Valeria. Nosotros en realidad conocemos tan poco nuestro país y la gente lo primero que hace es ir al Caribe o mirar otros mundos y no ve que aquí en Chile tenemos un panorama maravilloso, paisaje, vegetación, animales, para todo tipo de gusto y de personalidad y todo eso. Así que la invitación es esa, recorrer nuestro país, conocer estos parques y sobre todo ahora ustedes chiquillos que están estudiando turismo, tienen un gran desafío y para incentivar el turismo que ha estado un poco deprimido ahora con la pandemia y todo eso. Entonces, están estudiando carreras preciosas y tienen un mundo por delante para trabajar aquí en Chile e incentivar el turismo. Y así que maravilloso. Ahora, Alfredo, tenemos tema de sobra para organizar otro tipo de reuniones, lo sucesivo. Hay tanto que conversar ahora que tenemos que tener un mejor
una mejor relación con los entornos, con el clima y todo eso. Entonces, hay mucho más. Hay más conciencia. Sí, sí. Y tenemos que ojalá nos juntáramos en otra ocasión y hacer más otras actividades como esta, porque yo creo que es importante conversar de estos temas. Yo te doy muchísimas gracias, Alfredo, por tu exposición. Agradezco también a la editorial. Hemos quedado en que también vamos a fortalecer nuestra alianza para seguir trabajando en esta ponencia. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ti y motivar a todos los chiquillos a que primero conozcamos nuestro querido Chile. Chile es maravilloso. Ahora, por ejemplo, se nos va a venir un desierto florido en la tercera y cuarta región y podemos mochilear. Chile todavía es un país seguro donde podemos andar a dedo. Yo recorrí mi país a los 15 años. Mi pobre mamá, yo, ahora que tengo hijos me doy cuenta de lo terrible que ha sido, pero yo a los 15 años me fui a conocer la carretera austral que se estaba construyendo en esa época. Uno podía viajar, y todavía se puede. En cambio, ir a Brasil, ir a Punta Cana y todas esas cuestiones es caro, es una lata, no se conoce nada. Primero conozcamos nuestro querido país. Hay lugares maravillosos, el Cajón del Maipo acá en Santiago, el mismo Cerro El Roble, el Parque Nacional La Campana, etcétera. Está lleno de lugares preciosos. Salgamos a conocer. Nadie ama lo que no conoce, por eso es tan importante. Sí. Y eso que estamos hablando con puros chiquillos que están estudiando algo que los motiva. Porque exactamente. Los que estudian computación, que apenas conocen ni el jardín de su casa, así que tienen la suerte de tener un jardín. Y así es que sí, primero Chile, segundo Chile, tercero Chile, y después cuando hayan conocido bien Chile, a lo mejor pueden ir a darse una vuelta a Argentina para que vean lo lindo que es Chile. Y un poquito más lindo que es Chile. Y así. Sí. Así es. Muchas gracias, Alfredo, en nombre de Bibliotecas Duoc. Y chiquillos, muchas gracias por su concurrencia y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad con Alfredo. Tenemos tema para rato. Adiós. Buenas noches. La próxima charla va a ser más cortita. Chao. Adiós. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Gracias a ti. Un abrazo. Adiós.